La presentación que vamos a hacer esta tarde tiene dos momentos, tres momentos. Uno, Lenis y Marco van a presentar los avances en una lectura que han hecho sobre los planes de desarrollo de 1992 a 2012, que es el periodo en donde se ubica la perspectiva de investigación temporalmente del grupo. La expedición de la nueva ley de educación superior, pues ya no nueva, pero en ese momento fue expedida con el número 30 y regula la educación superior en Colombia, y estamos marcando ese tiempo hasta 2012, precisando qué ha sucedido en las dos últimas décadas, ¿no? Entonces la lectura que ellos hicieron sobre los planes de desarrollo fue efectuada a partir de preguntar, igual que el resto de la investigación, ¿cuál es el lugar que ocupa la educación superior dentro de los planes de desarrollo? ¿Cuál es su comprensión y algunas de las principales recomendaciones para solucionar los problemas que allí están diagnosticados? Lenis y Marco, pues Marcos han hecho esa valoración en un primer momento, continuando el trabajo, a partir del análisis de políticas públicas. La segunda parte la voy a presentar continuando con la pregunta, y ¿cuál es el lugar que ocupan las universidades públicas en el contexto de la educación superior en Colombia? Y vamos a mirar dos elementos, instituciones y matrícula, pero una reconstrucción desde una digamos, orientación metodológica implícita, mirando qué sucedió durante el siglo XX y cómo llega a constituirse posiciones relativas en 2012. Eso en educación superior. Y ya en la tercera vamos a mirar a las universidades públicas en particular, significando posiciones relativas en términos de una variable. Por ahora seguimos trabajando en otras variables, y la variable es la de programas. Siempre se habla de estudiantes, de instituciones. Vamos a mirar qué sucede con las universidades públicas en términos de programas entre ellas, pero entre ellas frente a la educación superior en Colombia. Y ahí vamos a dar algunas pinceladas de la técnica de trabajo que estamos aplicando, pues desde un enfoque relacional, que es lo que subyace a la perspectiva que estamos construyendo. Entonces, quedamos con Lenis y Marcos. Bueno, hoy quiero alterar un poco el orden antes de que primero las damas, pues creo que ahí, pero por cuestiones metodológicas, bienvenidos y bienvenidas, por favor. Agradecer también la asistencia. Y bueno, pues antes que nada aclarar que esto es una reflexión que pues hemos realizado desde nuestras propias vivencias, de nuestras propias investigaciones. Sobre todo es un acercamiento, pues intentamos ser lo más objetivos posibles respecto, como el profesor René bien indicó, la política o las políticas públicas en educación superior en el contexto colombiano. Dándole orden a la metodología, realizaremos, como bien lo comentó el profesor, una introducción histórica en la cual pues obviamente se plantean los diferentes contextos en los cuales se ha presentado, para posteriormente enfocarnos en el periodo de análisis entre 1990 al 2012, el cual pues concentra la investigación. No tengo un trípode, pues no sé, voy a dejar un micrófono, no sé, si me ayudas de pronto, para poder dar una pequeña introducción. Las políticas públicas en educación superior, una breve mirada desde su evolución y transformación en Colombia. El contexto se debate entre la pobreza y la desigualdad social y económica actualmente, además de que éstas se sectorizan geográficamente. Existen evidencias acerca de la dependencia espacial en las medidas de pobreza en Colombia, no solo a nivel departamental, sino también municipal. Es cierto que la ubicación geográfica de una población juega un papel fundamental en la determinación de los niveles de necesidades básicas y de calidad de vida. En el país, según el Departamento Nacional de Planeación 2005, existen alrededor de 785 municipios
que se encuentran en situación crítica de pobreza, lo cual se traduce en escasas y limitadas oportunidades educativas y, por tanto, en una reproducción de sus escasas condiciones sociales y económicas de vida. En Colombia, la pobreza se ha caracterizado por los altos índices de inequidad, agregándole que el conflicto armado convive en las comunidades desde hace ya varias décadas. Es esa pobreza caracterizada por falta de acceso, de contar con un mínimo de recursos, de ser excluidos, de la falta de oportunidades, la que ha caracterizado y estado presente en los contextos desde las estructuras sociales hasta las geográficas en su gran mayoría. De la misma manera es evidente cómo coexisten el derecho a la educación determinado en la Constitución Política y las políticas públicas sobre el terreno que serían un contraderecho que mantendrían socialmente esas situaciones lesivas. En Colombia, por esta y otras razones, hay condiciones precarias en los niveles socioeconómicos debido en gran medida a la misma necesidad con que muchos ya nacen y a la multiplicidad de planteamientos legislativos y de muchos agentes que con capacidad de decisión no lo abordan de una manera estructural y en especial el tema de las políticas públicas. Es indiscutible que en la actualidad uno de los temas de discusión y análisis de los investigadores educativos es el que refiere a la función del Estado en el marco de sus relaciones, no solo con la sociedad, sino con sus principales actores. También los intereses de ciertos sectores económicos, las instituciones, las agencias, los gobiernos, sus planes, las políticas y la población objeto de las mismas políticas. Por esto, el estudio de las políticas públicas en la educación superior realiza un aporte trascendental sobre la discusión respecto a su efectividad en la implementación de estas, abriéndose un espacio de análisis y comprensión. Los estudios sobre políticas públicas permiten un nuevo escenario para estudiar e interpretar la educación superior y significan un cambio importante que ha reconocido una mejor comprensión de los problemas y tensiones propios de este campo. Probablemente el cambio más importante es el que dimensiona la educación como una política pública en relación con los intereses de la sociedad y el espacio público. Desde esta óptica son agentes de lo educativo y científico el Estado, sus instituciones y agencias, los gobiernos, sus planes y sus políticas, de acuerdo a lo que dice Meni. La política pública y la política en general son similares porque no existen plenos consensos que permitan acercarse a sus definiciones. Son múltiples los autores que se han manifestado frente a su definición, en especial, como todos conocemos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Existen, por lo tanto, enfoques diversos que privilegian perspectivas u organizativas, u estatales, o de movimientos sociales y de las teorías de la comunicación, entre muchos otros. Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende por política pública, abro comillas, un programa de decisión gubernamental, cierro comillas, es decir, abro comillas, un propósito concreto, un programa de acción, cierro comillas, que busca la colaboración social, inhibir el conflicto, no siempre con soluciones definitivas, pues la mayoría de las veces solo pretende lograr un rango de tolerancia. En este sentido, una de las perspectivas de análisis de la política pública la plantea Subirats, con el conjunto, como el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que buscan su resolución o su minimización hasta alcanzar un nivel manejable. Según Meni, es la concreción del Estado en acción, en movimiento, frente a la sociedad y sus problemas, que buscan la negociación y el acuerdo en los agentes con poder. Es el conjunto conformado por uno o varios objetivos considerados necesarios o deseables, que por medio y acciones sean tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental, con la finalidad de orientar el comportamiento de agentes individuales
o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática. El tratamiento de las políticas públicas dentro del marco de las ciencias políticas exige la comprensión temática desde su aparición y desarrollo. En principio, la expansión de las políticas públicas está asociada en el siglo XX al crecimiento del tipo de Estado denominado welfare state o Estado de bienestar. Pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las políticas públicas con el Estado bismarckiano cuando se estudia la posibilidad de extender la actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula. El reconocimiento y auge de las políticas públicas con un determinado tipo de Estado, en nuestro caso particular, las políticas públicas para la educación superior, identificado con la producción de bienes y servicios y con la redistribución de bienes y valores para el consumo, conlleva en que entre los años 30 y los años 60 se trataba de establecer las características propias de este Estado de bienestar, las cuales se manifestaron más hacia la intervención directa del propio Estado. Ya para la década de los 90, las políticas públicas aparecen altamente condicionadas por las denominadas reformas de primera y segunda generación. Las primeras estuvieron destinadas a la práctica del ajuste, tratando de achicar, entre otras, el déficit fiscal y abriendo la economía al circuito internacional. En esta etapa, la reforma trató la apertura de la economía, la desregulación, el ingreso de capitales y las privatizaciones. Según varios autores, el punto de partida ha sido denominado el consenso de Washington. En una segunda etapa, las reformas se basaron en la capacidad de gestión del Estado, su transparencia y la democratización del aparato democrático. Estos cambios, introducidos en la transición democrática, tampoco llegaron a implementar significativamente la gestión gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, con el agravio de la casi imposibilidad de ejercer algún tipo de acción correctiva en los periodos de crisis. Para el caso particular de Colombia, revisar el hecho de que acontecimientos como la expedición de una nueva constitución en el año 1991 y la adquisición progresiva a múltiples compromisos con las bancas multilaterales hicieron que las políticas públicas se transformaran y dieran un viraje, ya no de una oferta de un bien o un servicio por parte del Estado, sino un giro hacia una participación y financiación privada de la educación superior, confirmando los presagios de un cambio de tipo de Estado en el que se estaban desenvolviendo las políticas. En Colombia, las políticas públicas no han existido siempre. Ellas aparecen en condiciones específicas, tal vez como una mirada crítica a los diferentes programas que ha venido implementando el Estado en su historia reciente. Probablemente, con los planes de desarrollo económico y social en nuestro país, formulado desde 1970, se hizo más notable el papel del sector social y con este de la educación. Antes de 1970, Colombia y la mayoría de los países de América Latina siguieron las orientaciones de la Conferencia Económica para América Latina, CEPAL. Las políticas públicas en Colombia se han apreciado como decisiones y orientaciones que han emanado discrecionalmente y algunas veces arbitrariamente de los gobernantes en diferentes periodos, tomando en cuenta el enfoque top-down. La política pública en educación superior la podemos ubicar dentro de esta vertiente. Otros enfoques las han visto como el resultado de procesos en los que intervienen diferentes actores bajo un marco institucional dado. No es fácil determinar desde qué momento existen políticas en Colombia públicas y más difícil determinar aún cuando aparecen políticas públicas en educación superior. Al revisar los antecedentes históricos de la educación superior en Colombia, se encuentran aspectos que determinan la inequidad social que se ha venido instalando en nuestra nación y en Latinoamérica. Las propuestas dominantes formuladas hasta ahora no son satisfactorias, al menos en los países llamados subdesarrollados.
la equidad social cuenta poco en esos ensayos de crecimiento económico, aspecto al que no escapa hasta este momento el presentado en las políticas. El sistema de educación superior en Colombia se ha caracterizado por ser fragmentado, tal como lo menciona Lucio, 1988, abro comillas, en la medida en que entre la década de los años 30 y los 70 existe una ausencia de políticas estatales frente a la educación superior, cierro comillas. En el caso específico de esta política pública, con las salvedades ya expuestas, encontramos una política pública con un enfoque de implementación tipo top-down desde la clasificación realizada por Ismeni. Top-down, en la medida en que la formulación surge del centro a la periferia, sin una negociación previa con los agentes interesados en el tema. El proceso de su formulación e implementación obedece a lógicas meramente jerárquicas, en las que el gobernante de turno tiene a dicha política dentro de su discurso dominante para su periodo de mandato. Paralelamente, podemos pensar que esta política se ubica, siguiendo Alejo Vargas, en un contexto neoregulador, en el cual, abro comillas, la competencia fundamental de su formulación continúa a cargo del Estado institucional, pero la implementación de la misma tiende a privatizarse, cierro comillas, Vargas, 2001. Adicionalmente, el sistema de financiación se hace de forma tripartita: el Estado, la banca multilateral y los usuarios y clientes. Retomando las teorías propuestas por Aguilar, 2002, y Witarski, 2002, todos proponen modelos que llevan a una mejor acción del Estado frente a los problemas sociales, a una solución, a la creación de políticas y su implementación, que tenga en cuenta que la política se hace por medio de procesos, a través de investigaciones con las comunidades, que conjugue todas las luchas de poderes en función siempre de resultados, que busque a la vez acciones de raíz, que utilice los recursos adecuadamente, pero que sobre todo analice el impacto en sus sociedades. El problema que yace en el interior es que el Estado no ha repensado una política, no solo que incluya a los sectores menos favorecidos o representados étnicamente en la sociedad, sino también a todos aquellos que no tienen la posibilidad económica de realizar. El tema de privatización es un tema que está en constante discusión de la agenda pública universitaria y a su vez es un tema que ha sido discutido en múltiples espacios de debate, ya que cada día son menos los recursos invertidos en educación superior y mayor la exigencia de autosostenimiento del gobierno frente a las universidades públicas. Las partidas presupuestales para ciencia y tecnología al interior de las universidades públicas se han ido transformando en recursos para pagos de nómina y pagos para el pasivo pensional, como lo expresa Lucio. Esta situación exige, entre otras, alza en las matrículas, carencia de recursos para investigación y sobre todo una sociedad descontenta frente al apoyo del gobierno al acceso a la educación superior en Colombia. Albornoz, 1986, afirma que, abro comillas, para que existan cambios fundamentales en una educación se requieren de políticas de continuidad que oscilen entre 5 a 20 años, cierro comillas, para que se fortalezca el cambio, es decir, formular e implementar políticas de Estado. Es así como el análisis de la trayectoria de las políticas en educación superior brinda, entre otras, discusión sobre su real y efectiva implementación y ejecución en los últimos 25 años, para lo cual se presenta a continuación el análisis de trayectoria. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Leni, soy economista de la Universidad Internacional, como ya dijo el doctor René. Básicamente lo que voy a mostrar es la lectura que se hace de los planes de desarrollo del 90 al 2012. Y cuando uno empieza a hacer la lectura y cuando uno hace la lectura rigurosa, encuentra varias cosas. Encuentra que
todos los planes de desarrollo se han ido configurando con relación o en eje a los siguientes temas: calidad de la educación, asignación de recursos, educación como capital humano y la cobertura. Pero cuando uno empieza a revisar cada uno de estos temas, se da cuenta que los planes de desarrollo simplemente los mencionan, ponen un problema y plantean una solución a lo que el gobierno de turno tiene como problema para cada tema. Entonces, por ejemplo, en el caso de la calidad de la educación, todos los planes de desarrollo enuncian o mencionan que hay un problema en la calidad de la educación, pero no se está haciendo referencia a que es una educación de calidad, por ejemplo. Entonces, lo primero que encontramos es que los planes de desarrollo, estos temas son los temas, digamos, centrales: calidad, asignación de recursos, educación como capital humano y la cobertura, que también está anudada a la financiación. Luego, encontramos lo siguiente: estamos haciendo, digamos, como una mirada desde Virgilio Barco, que es del 89, hasta el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, básicamente lo que Virgilio Barco encuentra es que siempre el plan de desarrollo inicia enumerando una serie de problemas a los que se supone que el gobierno en 4 años va a resolver. Entonces, desde ese punto de vista, Virgilio Barco encontró lo siguiente: él encuentra que hay una duplicidad de recursos y un desorden institucional que no ha permitido que las universidades, con los recursos que tienen, se organicen. Y entonces, y también se habla de una centralización de la educación, es decir, que todo se maneja en el gobierno central. Entonces, lo que propone Virgilio desde el 89 es que las universidades deben asignar los recursos de acuerdo a sus resultados. Sin embargo, esto se materializa hasta la ley 30.992. Luego, César Gaviria, que, digamos, el contexto histórico en el que se desarrolla el plan de desarrollo es la nueva constitución, lo que va a plantear básicamente es lo siguiente. Además, tenemos la apertura económica, digamos, de la mano de César Gaviria. Entonces, lo que él va a decir es dos cosas. La primera, que él introduce el concepto de capital humano, y es en el primer plan de desarrollo donde se evidencia que ya la educación aparece como capital humano. Textualmente el plan lo menciona: en primer lugar, el capital humano contribuye a acrecentar el crecimiento del país, factores claves como la producción, y contribuye al crecimiento del producto. La educación genera beneficios sobre el sistema económico general que va más allá de su contribución a la producción de cada sector. Entonces Gaviria empieza como a decir, el país no es productivo, pues porque está en una, digamos, en medio de una apertura económica, y empieza a decir el capital humano es una estrategia para aumentar esa productividad, ese crecimiento económico. Y Gaviria va a centrar el capital humano en la educación. Y él también identifica los problemas en la educación superior. Falta de calidad académica, también dice que hay una serie de instituciones que no están regulando bien los recursos, y él dice que hay una desigualdad en la distribución de recursos. Y básicamente plantea, por ejemplo, que el 80% de la nómina, digamos, de las universidades se estaba gastando en docentes, que uno va a evidenciar en los planes siguientes que eso trae, digamos, unos resultados en la política años adelante. Entonces, lo que empieza a hacer Gaviria es, hace básicamente tres cosas. Primero, pues crea el contexto de la Ley General de Educación, y en la Ley General de Educación lo que empieza a hablar es del sistema de calidad. Entonces, es cuando el país empieza ya a hablar de una serie de indicadores, de temas de calidad, y empieza a decir las universidades deben tener recursos de acuerdo a los resultados que ellos tengan. Si la universidad no tiene recursos, no tiene resultados, pues entonces debe disminuir su cantidad de recursos. Luego, entonces digamos que en el gobierno, digamos que entre el 90 y el 94 se generan muchos cambios en la educación superior. Entonces tenemos la ley 30 del 92, tenemos la misión de ciencia, educación y desarrollo, que básicamente enfatiza en tres aspectos: el cambio en la educación, descentralización, la calidad y la democratización. Y básicamente lo que ellos van a decir es que los recursos están concentrados en el gobierno central, y que entonces hay zonas del país en donde la educación superior no ha llegado, y que para solucionar ese problema de desigualdad lo que se debe hacer entonces es descentralizar la educación superior. La calidad de la educación la ve como esa capacidad de lo que usted aprende en la universidad usted lo pueda aplicar en cualquier contexto. Y la misión para la modernización de la universidad básicamente lo que hace es como plantear una serie de políticas que deben realizarse y que se materializan
en la educación superior. Entonces lo que empieza la misión es a decir que, bueno, evidencian unos problemas de educación integral en la universidad, que también hacen como un estudio desde la educación básica, encuentran que desde la educación básica hay un problema de educación que se ha trastocado en la educación superior, pero lo más, digamos, como lo más importante que ellos plantean es una serie de problemas de la educación superior: la falta de investigación, la desmotivación de algunos docentes para ejercer el desarrollo de la investigación, la falta de interacción entre las universidades. Entonces ellos dicen que la falta de movilidad de una universidad a otra es un atraso para la calidad de la educación. Necesidad de educación en valores. Digamos que cuando uno empieza a revisar en la educación superior, nunca se habla de la educación en valores del estudiante, ¿sí? Y se habla ya como más de la parte académica. Lo que es la misión es decir, si nosotros queremos un cambio para el país, la educación en valores debe ser desde grado cero hasta la universidad, porque en últimas los profesionales van a ser los que van a aplicar o los que van a cambiar el futuro del país. Entonces, más o menos todo esto es lo que pasa entre el 90 y el 94. Luego, Ernesto Samper crea un documento que se llama El Salto Educativo, y básicamente lo que Samper hace es organizar el Consejo Nacional de Educación Superior, que se encarga en últimas de dar las pautas de acreditación. Entonces digamos que la acreditación se configura como esa manera que tienen las universidades de aumentar la calidad de la educación. Luego, Andrés Pastrana, además que el plan de desarrollo de Andrés Pastrana se configura en todos los diálogos de paz, y todo el plan de desarrollo hace referencia a la educación como la paz, la educación como una estrategia, es decir, todo lo que se hace en ese plan está configurado a los resultados que tenía el gobierno con los diálogos de paz. Básicamente Pastrana va a decir: la política social es la forma como institucionalmente logra que la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva de capital social se articulen equilibradamente con la acumulación física, individual y colectiva, para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social y paz. Entonces lo que va a hacer Andrés Pastrana es direccionar la educación para la paz, pero también lo que va a hacer es que él es el que va a poner, entonces, todo eso que se ha venido haciendo antes de que no tenemos calidad, que tenemos que hacer unos indicadores para asignar los recursos. Pastrana es el que va a llegar y va a organizar esos indicadores, va a decir, no, la asignación definitivamente debe hacerse según los resultados de la universidad. Y cuando hace eso está atacando dos frentes: calidad, pero también financiación, que es otro problema que tienen las universidades públicas. Entonces, cuando uno hace la lectura del plan de Dios, plan de desarrollo, uno encuentra varias cosas. Entonces uno encuentra que los planes de desarrollo básicamente hablan de ciertos temas, o digamos que la educación superior se ha direccionado a ciertos temas. Entonces lo que se ha hecho en la educación superior en política pública, es decir, el gobierno ha identificado unos problemas y ha dicho voy a hacer esto por este problema, se ha direccionado a calidad, cobertura, financiación, y con el gobierno de Uribe hacia adelante pertinencia. Y básicamente pertinencia es que lo que están dictando las universidades, o mejor, que la oferta educativa que tienen las universidades sea lo que el mercado laboral está buscando. Entonces, antes del gobierno de Álvaro Uribe no se hablaba de pertinencia, se hablaba de calidad, cobertura y financiación. Como el problema de calidad medianamente ya estaba resuelto, entonces lo que va a decir Uribe no es que el capital humano no es solamente la educación, son otros componentes. Entonces él va a decir que la educación superior debe ser pertinente para que los que están estudiando encuentren dónde desarrollarse. Entonces, haciendo como un resumen, uno puede encontrar varias cosas. Primero, que el concepto de capital humano se ha ido configurando como una estrategia para mejorar el crecimiento económico, pero también como la acumulación de capital del país. Entonces, desde Gaviria se dice de capital humano, pero entonces es Uribe ya el que va a decir, no, el capital humano no es solamente la educación, también hay otros aspectos. Textualmente Uribe dice, la inversión de capital humano no necesariamente debe tomarse como una formación escolar formal, pues el capital humano es un concepto mucho más amplio, el cual incluye el conocimiento ganado por los amigos, las familias, compañeros, habilidades para aprender en el trabajo y la experiencia acumulada por la sociedad.
Entonces, Uribe, por eso es que va a decir, no, más allá de calidad, también algo se llama pertinencia. Y básicamente porque Uribe también va a aumentar el problema del desempleo. Entonces, hay mucho profesional que estudia carrera, pero que cuando va a buscar trabajo no encuentra. Entonces, va a decir, no, en la universidad también debe incluir la pertinencia a sus programas como una medida de calidad. Y cuando uno va a hablar de calidad, básicamente en el país se han hecho como estas políticas públicas. Las pruebas SABER es como un instrumento que viene, que se hace desde la educación básica hasta la educación superior, y es medir qué tanto los estudiantes de noveno, de 12 de la universidad aprendieron. Es decir, qué tanto de todo lo que usted ve allá lo está utilizando y lo está aprendiendo. Y digamos que eso se convierte también en un indicador para los recursos que recibe la universidad. La creación del Sistema Nacional de Acreditación, la creación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que lo mostraban los compañeros anteriores, la creación del Sistema Universitario Estatal y el CONACE, que básicamente son como una serie de estándares o indicadores que lo que van a determinar es que debe darse un proceso de acreditación como una estrategia para mejorar la calidad de la educación, y esto va configurando entonces las universidades en unos rangos. Y por último, en pertinencia, entonces básicamente lo que se ha hecho hasta ahora es crear el observatorio laboral, que lo que hace el observatorio es como dar unos informes donde dice, mire, las carreras más mejores pagas son estas, las que no pagan casi bien son estas, las que más consiguen empleo son estas, y entonces eso va configurando el mismo papel que tiene la universidad de educación superior. Hay un aspecto que no le he mencionado, que también se encuentra faltar, y es que desde el 90 en adelante, y con las misiones que les mencionaba al principio, se empieza a hablar mucho de la educación técnica, y la estrategia del gobierno para mejorar la educación técnica como una manera de que no todo el mundo debe ser profesional es facilitar la creación de instituciones de educación técnica, que lo que trajo como resultado fue dinamizar el número de instituciones de educación técnica, pero que estas no están mostrando resultados de calidad.